Pollos Vidaurri, Siden Orto Radiology, Tacos Saguaro, Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos, PG Tornillerías, Automotriz Lozano, Grúas Tai. Presenta. Bueno, señoras y señores, ¿cómo estamos? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa de Balonazos Night. Sabemos cómo se juega. Transmitiendo por la 92.1 de FM, la 660 de AM y en nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook, abcdeportes.mx y en nuestro canal de YouTube, abcdeportes.mx, ahí estamos en vivo a todo color, para que compartan y comenten con nosotros el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Llega a un acuerdo ya la directiva de Tigres con el jugador andino Igor Lamkowski, ese jugador. La verdad, vamos a ver si es bien o es malo. Eso vamos a estar analizando el día de hoy con nuestra compañera en turno, que va a estar Blancuchis Pérez. No sé si ya se conectó. Blanquita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Boli, un placer estar aquí contigo. Como bien comentas, pues ya a falta de anuncio oficial, ¿verdad? Todavía estamos con lo que se maneja en algunos medios, la contratación de Igor, quien ya había militado en la Liga MX. Así es. Por ahí, si no recuerdan, llegó en el 2017 con Necaxa, sí, en el cual estuvo un año, fue campeón de Copa MX con el Necaxa. Y posteriormente lo contrata Cruz Azul, en el cual estuvo en un periodo de 2 años. Es 2018 al 2020, también siendo campeón de una Supercopa y de no sé qué rollo, ¿verdad? Así es, correcto, Bolí. Fíjate, lo interesante aquí, este jugador andino, Blanquita, 27 años, 1.88, se define mucho por el lado derecho, defensa central, derecho. Sí le vamos a ganar por el lado de por aire, a lo mejor igual de la misma manera, no sé qué tan bueno pueda venir esta contratación al grupo, sabiendo que no es la bomba que Tigres anunció hace un año, o hace 6 meses, o hace 15 días, o hace un mes, no sé. Viene siendo un jugador a nivel, viene siendo un jugador que sí ha estado en varios equipos, inició en la U Católica de Chile y después pasó por varios equipos allá en Europa, no siendo del primer equipo, más estando ahí en 1 o 2 partidos del primer equipo titular de equipo europeo, pero sí estando en una segunda división, en el cual lo hace traer a México con el equipo de Necaxa, como bien lo dijiste tú. Después de estar con el equipo de Cruz Azul y emigrar allá a Emiratos Árabes, allá estaba en Asia, ¿dónde estaba? Así es. En el equipo es Al-Shabaha Club, es correcto. Y de ahí Tigres lanza la oferta, se viene el acuerdo, ya están que sí, ya el jugador supuestamente dijo que sí. Al parecer el día de mañana debe estar en Monterrey, pero la pregunta es, Blanquita, y se los pongo a toda la raza para que nos llame, 81-83-72-19-50 y 81-83-72-26-50. ¿Vamos a ganar con esta contratación al traer al andino y dejar salir a Salcedo? ¿O qué va a pasar? ¿Qué cree usted, amigo Tigre? ¿Qué crees tú, Blanquita? ¿Crees tú que Tigres con esto ya llenó el hueco que tenía por llenar? ¿O realmente contrató al vapor porque quería traer algo a la afición Tigres de un defensa central de tanto que se habló? Mira, yo no puedo asegurar algo, ¿verdad?, que no me consta.
pero estoy con la no la suposición para no caer en ellas, pero sí el pensamiento de que posiblemente ni siquiera este futbolista estaba en el radar de Tigres. Yo creo que al sonar mucho la salida de Salcedo, obviamente los promotores empiezan a mover sus fichas, empiezan a sacar sus barajitas de futbolistas, de quién tengo, quién pudiera llegar al equipo, al cuadro mexicano, que si bien es un cuadro que paga bien, que le urge reforzar precisamente esa línea. Entonces, considero que por ahí se lo pudieron haber ofrecido al equipo de Tigres, y dadas las circunstancias de la salida de Salcedo, las necesidades y las en contras que se presentaron, porque hay que recordar y mencionar que ya tenían otro fichaje, ya tenían otro futbolista, que desafortunadamente se cae por los intereses que al final de cuentas optaron porque siempre no. ¿Cuál, el de Nino Mota? Creo yo que por esto le están dando esta apertura a este futbolista, aunado a que ya conoce el fútbol mexicano. Que sea la contratación rimbombante o la famosa bomba, que por ahí se dice que va a llegar la bomba, la bomba, la bomba, definitivamente no lo es, pero sí creo que este es un futbolista que a lo mejor ya viene más maduro en cuanto a la edad, en cuanto a nivel, el nivel de Arabia, lo que viene siendo el fútbol mexicano, pues bueno, se van a ver las condiciones partido a partido, pero no creo que sea la solución de este Tigre. Ojalá sí, a veces los futbolistas que vienen sin tanta, ¿cartel? Sin sonar tanto, sin contratos tan millonarios, suelen rendir mejor. Claro, sin tanto cartel. Tanto cartel, es correcto. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a agarrar una de las llamadas que ya la gente yo creo que debe estar ávida de poder participar con nosotros. A ver qué piensa de esta contratación. Ojalá que sea una contratación que venga a sumar y que venga a tranquilizar esa defensa que Tigres está adoleciendo desde el torneo pasado con el entrenador Miguel Herrera. Vamos a ver qué pasa, pero vamos con una llamada, Blanquita. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Bueno. Bueno, bueno. ¿Ya se fue? Bueno, bueno. Se fue. Muy bien. No, pues a lo mejor se asustó y dijo, a la fregada, ¿ahora qué voy a decir? Si están hablando de Igor, el jugador andino. Fíjate, Blanquita, yo soy de las personas que hasta no ver, no creer. Sí, el jugador mide 1.88, tiene 27 años, se habla de un contrato de 4 años, en donde yo lo pongo en tela de duda, porque 27 y 4 son 31 años, en el cual, pues, la verdad no sabes si te vaya a funcionar al 100%, o no sé qué esté pensando la directiva, pero el tener jugadores importantes de cantera, como Sánchez Purata, como el mismo Diego Reyes, Hugo Ayala, este Angulo que trajeron, que también puede hacer la función de central. Yo siento que, a ver, ¿volviste a caer en el error de traer por traer? ¿O realmente sí este jugador la va a romper en el fútbol mexicano? Cuando ya estuvo con Necaxa y con Cruz Azul, yo la verdad no lo oí mencionar mucho. En su haber y su palmarés de todos los equipos que ha estado, a lo mucho lleva 6-7 goles. Entonces, No es un futbolista que sea considerado con mucha salida. Digo, aunado a que el equipo del Piojo le gusta ir al ataque de la línea defensiva, este futbolista no encaja con esa visión. No sé si se vaya a adaptar o pueda dar esa funcionalidad con el Piojo Herrera y con los compañeros, pero así como característica principal, no la tiene Boli. Este es un futbolista más defensor, que sí te va a ayudar en el juego aéreo, la estatura le ayuda bastante, pero ya en el tema de salir jugando es donde batalla, donde irse hacia adelante, es donde al menos no se le ha visto esas condiciones. No se descarta que con el equipo de Tigres la a tener, o el Piojo Herrera, con su estilo, con los entrenamientos, con los ajustes que hace cada jornada, pudiera llegarse a notar algo. Pero bueno, sí considero, digo, lo llegamos a platicar en el grupo, un contrato de 4 años a un futbolista
que no hay que engañarnos, se ve que viene al Cáliz, a ver qué sucede con él, a ver si logra llenar ese hueco, y considerar que Tigres ocupa un líder en la defensa, o sea, no cualquier futbolista o cualquier figura que suene en alguna otra parte, que venga y nada más por el simple apellido ponerse, no, o sea, necesita a alguien que realmente empiece a llenar el famoso perfil Tigre, que es algo que ha estado trabajando mucho la directiva. Con él, desde ahorita te lo digo, siento, por lo que yo vi en Cruz Azul y Necaxa, siento que no nos viene a dar esa solución de líder en la defensa. Yo creo que en todos los equipos debemos de tener, vamos a decir en el argot futbolero, un tracatrán, un defensa duro, un defensa que incomode, un defensa que te esté hablando y que no estés jugando tranquilamente. Esa función, yo creo, y a Miguel le gusta mucho ese tipo de jugadores, y esa función la puede hacer Igor. Aquí el punto es, ¿lo trajiste para molestar a un centro delantero, molestar a un extremo, molestar a un medio creativo? Pues digo, puedes hablar con cualquier jugador y te puede hacer esa función. No necesitas gastar 6.5 millones de dólares para traer un jugador de 27 años de 1.88, que es lo que mide, para que venga a hacer esa función. O sea, a mí me quedan muchas dudas, la verdad. Yo no sé por qué no trataron de hablar con Nino Mota y decir, ok, ¿sabes qué? Se trabó esto. Ahorita tú eres la primera opción. No hemos conseguido nada. El siguiente, en 6 meses más se te vence el contrato, no firmes y yo te aseguro, te vas a venir gratis y yo te aseguro un contrato de ta, 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 ta. Y te lo traes. O sea, es jugar, perdón que te interrumpa, es jugar con una moneda al aire, porque imagínate que el futbolista se lesione durante ese periodo. Sí, hemos visto el caso de Orbelín Pineda, en el caso de Jürgen Damm, que optaron por ya no renovar, esperar a que se venciera su contrato, pero es jugarse una opción de que si te lesionas, pues ya quedaste bailando tú también como futbolista. Digo, es pensando lo peor de las circunstancias. Coincido contigo en esa parte, pudiste haber hecho a lo mejor algún preacuerdo, se ha manejado en muchas ocasiones con muchos futbolistas, no necesariamente porque termine un contrato. Se hablaba incluso en la era de Miguel Ángel, precisamente, cuando ya tenía pactados a ciertos futbolistas y llegaban terminando un torneo con compra, o sea, lo comprabas, lo dejabas en el equipo y posteriormente se incorporaba al equipo de Tigres. A mí, la verdad, esto me suena a un relleno nada más. Claro. Y como tú dices, yo me esperaba 6 meses porque yo sé que me duele la defensa, pero también tenemos, bueno, Tigres tiene a un Hugo Ayala, que es un histórico de Tigres, que ha logrado cosas importantes. ¿Por qué no darle también ese beneficio de revancha a este futbolista que si bien ha tenido lesiones, que no lo han dejado estar en tono, pero también ha estado para poder ser usado y Miguel Herrera no lo ha escogido? A ver, yo la verdad, yo no sé qué piensan y la verdad, ¿cómo lo puedo manejar, Blanquita? Yo no sé si sea un karma o no karma o cómo lo podemos llamar. O sea, muchas veces los entrenadores se casan con una persona y están por no decir a producto de gallina, a fuerza que lo quieren meter. Y luego se dan cuenta que lo que soltaron en otros equipos están brillando. Todos podrán decir, ah, no manches, Bolis, sí, ya van 2 jornadas. Mira, esas 2 jornadas se van a convertir en 4 y esas 4 en 8 y 8. Vas a ver que ese ritmo es lo que tienen ese tipo de jugadores. ¿Por qué desgraciadamente nosotros, entrenadores del fútbol mexicano, de aquí de Monterrey, ¿por qué estamos, cómo se puede decir, peleados con jugadores de muy buena calidad y que después los sueltas? A ver, yo te pregunto, en su momento vino Colo, el francés. No, pues no sirve, está muy tronco, no se adapta. Y después fue a Francia y quedó en el equipo ideal del torneo. Digo yo, a ver, ¿qué estamos viendo entonces?
¿Qué tipo de jugadores queremos? Ahí creo que va, bueno, en el caso de Colo, que es el que mencionas, defiende muy, vaya, tiene mucho que ver el tiempo y la adaptación que conlleva el clima socialmente, grupalmente. Creo que es un proceso al que está viendo Florian, por ejemplo, que a lo mejor se le ve en ciertos partidos o los minutos que le han dado también o que le han puesto de titular. Hay unos partidos en donde más o menos luce y hay otros donde definitivamente, como el pasado, no trasciende dentro del terreno de juego. Era un horario, un buen horario, no hacía mucha calor, o sea, no hacía calor, no era para tener los elementos suficientes que por tema de clima el futbolista no rindiera. Creo yo que él no se ha terminado de adaptar y en una de esas no se termina por convencer que su estadía ya es en México, en Nuevo León y en la camiseta que está defendiendo la de Tigres, que por mercadotecnia, que por compañerismo, se le ve al muchacho que está comprometido, pero no termina por encajar en los otros factores. No quiere decir que sea un mal jugador, a lo mejor se lo llevan a otra liga, y vuelve, o como en el caso de Colo, se lo llevan allá otra vez a Francia, y va a ser figura allá en Francia, pero es porque allá es donde sí se siente mejor. Hay muchos futbolistas que pues no trascienden cuántas contrataciones. El caso de este patrullero que llegó a Tigres y que no rindió. Elías Hernández. Se va a León, se va a Elías Hernández. Ay. Y cómo allá se rinden. O sea, son temas no nada más a nivel del rendimiento del futbolista, también del cómo se arropa y el cómo él se siente en la ciudad, ver, con los compañeros. Fíjate, la manera de vivir tiene mucho que ver. Te pregunto, Blanquita, ¿cuánto tardó Guido Pizarro en dar en Tigres? No, es que futbolistas como Guido, como André Pierre Gignac. No, espérame. A lo que voy, Guido Pizarro estuvo a nada de irse y de regresarse. O sea, Chupete Suazo. Porque no daban. No daban. Después de un... Bueno, pues mételo y empezó a dar. Y dio en la contención. Y hoy es el Guido Pizarro que todos conocen en Tigres. Pero también es el Guido Pizarro que la afición hace dos torneos también ya estaba jubilando. Porque decían que ya no daba, que porque ya no rendía en la época todavía del Tuca Ferretti. Ahora con la incorporación del Piojo Herrera, que estaba en duda si continuaba o no continuaba, con esa función hasta de central que le ha dado, le ha funcionado. Incluso se habla mucho de que el Piojo Herrera tenga que regresar a la línea de 5 para volver a obtener resultados. Era algo que le estaba dando. Entonces, se habla de que así es el fútbol. De repente da, de repente tiene arriba, de repente tiene abajo. Va a tener que ver mucho la paciencia en el futbolista, en el equipo, en el técnico y en la afición. A estos chavos de Tigres le voy a poner la película motivacional de ¿Quién robó mi queso? La verdad, Blanquita, es que si algo te está dando, ¿por qué le tienes que mover? Ahora, no estoy peleado que le busques, pero también tienes que buscarle con equipos y formas de juego. Si sabías que Puebla, Santos y inclusive ahora el del domingo con Pumas, si sales con línea de 4, Pumas te va a golear. Así es sencillo. Tienes que salir con línea de 5. Tenemos que aceptar nuestra realidad. Ah, que sí, es un super equipazo. Sí lo es. Eso me queda claro. Pero tienes que también, los otros también le saben al fútbol. Y le saben al planteamiento. Y le saben que adolece Tigres. Por la presión alta. La presión que luego le lleguen. Eso adolece Tigres hoy en día. Claro. Entonces. Sí, obviamente. Todo eso es un factor que influye, que atribuye las lecturas. E incluso el mismo Piojo. O sea, si tú ensayaste, practicaste durante a lo largo de la jornada un esquema, pero estás viendo que durante el partido no te está rindiendo y al contrario, el rival se está creciendo como lo hizo el equipo de Puebla, pues empieza a tomar decisiones puntuales y yo creo que las trató de hacer con los cambios, precisamente el de Florian en el medio tiempo, pero hay que darle un poquito más de espacio en el sentido en que los futbolistas están acoplando, el caso de Córdoba, que no estoy muy segura que lo hayan buscado tampoco. Se abre la ventana en el momento en que América dice que ya no entra planes, yo creo que es donde pensó el Piojo, vamos a él, pero también considero que no estaba dentro del mapa de Tigres, o sea, ese fue una situación que se presentó y la quisieron tomar. Ahora, con esto no estoy diciendo
que el planteamiento que hizo el Piojo el sábado estuvo mal. No, pero te lo ganaron. ¿Por qué? Porque te jugaron de media cancha hacia atrás y te contragolpearon, aprovecharon los errores tuyos y te metieron dos goles. Algo que tú no pudiste hacer en 90 minutos. Que por los postes, que por el portero, que porque falló el penal, por lo que tú quieras. A lo que voy es, tienes que saber qué partidos son para poner línea de cuatro y qué partidos son para poner línea de cinco. Ahora, en línea de cuatro me queda claro que Guido Pizarro no es ese central por derecha. Pero tampoco me queda claro que si al ponerlo de contención saques a Carioca. Entonces trae una broncononona en donde no sé por dónde se vaya a ir este. Sí, cada partido va tomando diferentes apreciaciones. Creo yo que el Piojo Herrera va tratando de ajustar según los errores que vio o que siente que le falta al equipo. Digo, lo vimos contra el equipo de Santos, el no contar con Carioca y meterlo después. Luego ahora en el partido contra Puebla iniciar con él. Entonces, son detalles que él trata de corregir, pero hay muchas correcciones que las puedes hacer a lo largo del partido que te pueden ayudar a no terminar de esta manera. Ahora bien, sí, Tigres empezó a generar, empezó a verse mejor y a mostrar una mejor cara. Desafortunadamente, ya con el tiempo en contra, pues ya no le alcanzó. Claro. Ahora, pones a marcar a una persona que nunca te ha hecho esa marca porque te pescó mal plantado, en el caso de Luis Quiñones, pues no sabe marcar al el chavo y comete un penal. Un penal, que esto viene a un error mental, no físico. O sea, debes de saber en qué lugar del campo estás, que si le pegas, ¿qué va a pasar? Y si no lo tienes bien consciente, es como aquel centro delantero que sabe dónde está la portería. ¿Por qué? Porque ya la conoce. Él también. Claro. Si sabes que estás cercano al área, pues no cometas el foul. Es que el problema del Piojo, creo yo, que en sus alineaciones tiene a tres futbolistas que no le están ayudando a la recuperación. Es el caso, como bien lo comenta Luis Quiñones, el caso del Diente López, el caso de Córdoba. Son futbolistas netamente ofensivos que cuando los pones a tratar de recuperar, a lo mejor te dan una o dos jugadas, pero a lo largo, a la postre, no te van a dar para más, porque no tienen esas condiciones. Entonces, si te vas tú hacia el ataque y te están tratando de llegar y se va a la carne, así como dicen, la carne al asador, para atacarte a ti, para ofenderte, pues estos tres jugadores estás quitándolos con condiciones defensivas. Creo que por ahí viene el pecado del Piojo Herrera en su afán de querer ser tan ofensivo, le está costando ahí y le va a seguir costando si no hace los ajustes necesarios. Totalmente de acuerdo. Vamos a una llamada, Blanquita, y luego a corte. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sí, buenas tardes, Blanquita. Hola, ¿cómo Junior? ¿Estás? ¿Qué pasó, Junior? ¿Qué onda, Boli? Nada, aquí andamos. No, pues de acuerdo con Blanquita, para mí, lo comentaba con un amigo al principio y luego al medio tiempo de que el Tigres el pasado sábado salió, el Piojo para mí se equivoca desde el principio cuando sale con muchos ofensivos, queriéndose para mí aborazarse, de decir este pueblito ahorita le ganamos, lo goleamos y en el primer tiempo nos llevamos el partido, pero yo creo que le costó mucho, ¿verdad? Porque pues el que estaba aquí no en la lateral, pues le pusieron el jugador más desequilibrante, ¿verdad? Que es Araujo. Ajá. Y fíjate, ya cuando quiere componer, para mí debió del principio, como salió en el segundo tiempo, ¿verdad? Que ya se acomodó un poquito más con el Chaca, Angulo, y pues bueno, ya en su defecto Pizarro, que a mí, yo digo, es un, ¿cómo te diré? Ay, que no sé qué le tienen que hacer Pizarro para que lo saquen algún día. O sea, ¿te acuerdas cuando yo les decía a mis amigos la temporada pasada que tenía que ser, cuando había tres centrales, en vez de hacer movimientos, ¿verdad? De que bajaba a este, ¿cómo se llama? Pizarro, lo bajaba a la central, sacaba un central y metía un contención, hacía muchos movimientos, pudiendo nomás sacar a Pizarro y meter un contención, era todo. Claro. Y como te digo, para mí se quiso aborazar el pasado sábado y yo creo que tiene que cambiar esa... Le vamos a poner, Junior, el Tigres
entre comillas, Tyson. Mira, hice quiere matar así en los primeros 4 o 5 rounds, sí, y ya sí, después sí, del sexto se te acabó el oye, aire. Oye, hice una alineación así como si Rayados Blanquita Teoboli hubiera salido así como si fuera contra el Querétaro, contra el Puebla, contra un equipo que no trae nada que Monterrey se quiera aborazar. Mira, hice una alineación. Puse a Andrada, a Craneviter, a Moreno, de lateral derecho a Maxi, izquierdo Vegas, y luego de contención solo Celso, y luego ponía a un lado a Ponchito, a delantero Funes Mori, atrás Pizarro, Campbell y Dubán Vergara. Haz de cuenta que ese y luego, peor, de perdido Monterrey tiene un poquito más de profundidad en la banca. ¿Qué tenía Tigres para responder en el segundo tiempo? ¿Solo Carlos González? Sí. Los demás, algunos chavos, más el Fulgencio. Fulgencio, sí, sí, sí. Pues lo que te digo, no, sí, para mí fue exagerado. Pues sí. ¿Verdad? No, de acuerdo. No, pues un saludo ahí para ustedes aquí, como siempre, escuchándolos, Blanquita, que estén muy bien. También ahí, Boli, cuídense mucho. Aquí saludos a todos, ¿verdad? Gracias, Junior. Gracias. Vamos al corte, Blanquita, pero ¿qué tenemos en Siden Ortho Radiology? Claro que sí, Boli, con nuestros amigos de Siden Ortho Radiology, especialistas en radiografías dentales, panorámicas y laterales de cráneo, abierto de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, sábados hasta las 5 de la tarde y atención especial los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Visítalos en calle Albino Espinosa, 430 Poniente, entre Cuauhtémoc y Jiménez, centro de Monterrey. Siden Ortho Radiology. Saludos para nuestros amigos de Siden Ortho Radiology. Y si anda buscando un taller para su auto, no batalle, Automotriz Lozano, tu taller de preferencia. Contamos con los siguientes servicios: afinación, freno, suspensión, transmisión, mecánica en general, servicio eléctrico, enderezado y pintura, diagnóstico por computadora. Y sobre todo, recolectamos tu auto. ¿Qué quiere decir? Que tú agendas tu cita, nos llamas, vamos por él a tu oficina o a tu casa, le hacemos el servicio que tú nos digas y te lo regresamos ya sea a tu oficina o a tu casa. Visítanos en Avenida Bernardo Reyes, número 1625, Colonia Industrial en Monterrey, Nuevo León, o llámanos para que agendes tu cita al 8129-809902, 8129-809902 o al 8130-681898, 8130-681898. Contamos con excelentes instalaciones. Ahora, promoción de la semana. Cualquier servicio que tú hagas, que digas que lo escuchaste aquí en Balonazos Nice, ¿qué crees que va a pasar? Te vamos a regalar tu anticongelante totalmente gratis. Ya ves que viene el frío para el fin de semana. Pues ahí está, el carro va a traer anticongelante gratis, ya sea para frío o para calor, para que cuides tu motor. Ahí está Automotriz Lozano. Y también, si necesitas una grúa, ahí está Grúas Tai. Te ofrece de servicio de grúas de bajo costo. Contamos con grúas de arrastre y plataformas con capacidad de traslado hasta 2 vehículos y con maniobras de capacidad hasta 5 toneladas. Comunícate con nosotros al 811-764-6603, 811-764-6603 o al 812-732-9291, 812-732-9291. Grúas Tai, la empresa que cuida tu auto. Servicio 24 horas. Hay descuento siempre y cuando digas que escuchaste esto en Balonazos Nice. Y Pollo Vidaurri, Blanquita, ¿qué tenemos? El pollo que más me gusta a mí, para que nos visiten, Avenida Ruiz Cortines, número 620, esquina con Conchello, Colonia Victoria. Vaya por su pollo asado, horneado, frito, rostizado, nuestro riquísimo y sensacional pollo tajín. También tenemos chilaquiles de pollo, vaya por los nuggets, los boles, riquísimo todo, con gran variedad de complementos, frijoles a la charra, consomé, caldito de pollo, prepárese, porque ahí viene el frío, lo que viene siendo jueves, viernes y el fin de semana. Entonces, vaya Pollos Vidaurri para que haga caldito de pollo en su casa y usted lo va a disfrutar y a su familia le va a encantar. Muy bien, ahí está Pollos Vidaurri, el pollo que me gusta a mí y a todo México. ¡Qué rico, Blanquita! Y si anda usted buscando una empresa de tornillos, ahí está PG Tornillería. La verdad,
PG Tornillería, manejamos una gran variedad de tornillos en diferentes tipos de acero. Por ejemplo, grado 2, grado 5, grado 8. Tornillo estructural a 325 a 490. Y manejamos diferente acero, como tornillería de acero inoxidable, galvanizado, tropicalizado, pavonado, entre otros tipos. Visítanos en Avenida Juárez, número 511 Oriente, en el centro de San Nicolás. Avenida Juárez, 511 Oriente, en el centro de San Nicolás. O llámanos al 8111-616463. 8111-616463 o al 8121-354030. 8121-354030. Ahí está, PG Tornillería, Avenida Juárez, 511 Oriente, en el centro de San Nicolás. Vamos al corte, Blanquita, regresamos. Esto es... Palonazo Donal. Llegar a Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos. Si vienes de Poniente Oriente sobre la avenida Eloy Cavazos, pasando Walmart, para poder tomar la avenida Comunicaciones, primero hay que retornar en el semáforo de Santa Rosa de Lima y dar vuelta a la derecha en calle Comunicaciones y a 50 metros habrás llegado. Tenemos todo para la industria, en solera, tubería industrial, vigas, canales de todas las medidas, HSS, lámina lisa y acanalada, PTR estructural, soldadura de oxígeno y acetileno. Somos distribuidores de pinturas Berel. En material de acero para la construcción, como Armex, varilla corrugada, alambre recocido, alambrón, anillos y todo para el soldador. Perfiles y herrajes, Eloy Cavazos. Abrimos los 365 días del año. Tenemos más de 1500 productos para la industria y público en general. Visítanos en Telégrafos Nacionales, 5029, Colonia Scott. Llámanos al 8183-931985 y 8183-931986 con 8 líneas. Perfiles y herrajes, Eloy Cavazos. Siden Ortho Radiology, especialistas en radiografías dentales. No la pienses, cuando tu dentista te pida un rayos X lateral o panorámicas de cráneo, ven con nuestros amigos de Siden Ortho Radiology. Estamos ubicados en la calle Albino Espinosa, 430 Poniente, entre Mariano Jiménez y Cuauhtémoc, centro de Monterrey. Contáctanos al 8122-616955, 8122-616955. Tenemos horarios de lunes a domingo. Búscanos en Facebook, Radiografías Dentales Siden. Encontrarás precio, calidad, atención, con más de 10 años de experiencia. ¡Sensacional! Disfruta de los mejores tacos estilo Sonora en El Saguaro, el verdadero sabor sonorense. En tacos, La Lorenza, Caramelo, Taco Hass, Taco Light, Taco Man, La Pocha, los de costra, gringas campechanas, tacos de trompo y sin faltar, los de carne asada, papas al gusto, burgers, burritos, frijoles charros, chimichangas. Ordena al 8675-6182. Ven por ellos a Boulevard Puerta del Sol, 710, Colinas de San Jerónimo y taquea. Estamos en Uber Eats y Rappi. Disfruta de los mejores tacos estilo Sonora en El Saguaro, el verdadero sabor sonorense. Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos. Si vienes de Poniente Oriente sobre la avenida Eloy Cavazos, pasando Walmart, para poder tomar la avenida Comunicaciones, primero hay que retornar en el semáforo de Santa Rosa de Lima y dar vuelta a la derecha en calle Comunicaciones y a 50 metros habrás llegado. Tenemos todo para la industria, en solera, tubería industrial, vigas, canales de todas las medidas, HSS, lámina lisa y acanalada, PTR estructural, soldadura de oxígeno y acetileno. Somos distribuidores de pinturas Berel. En material de acero para la construcción, como Armex, varilla corrugada, alambre recocido, alambrón, anillos y todo para el soldador. Perfiles y herrajes, Eloy Cavazos. Abrimos los 365 días del año. Tenemos más de 1500 productos para la industria y público en general.
visítanos en Telégrafos Nacionales 5029, Colonia Scott. Llámanos al 8183-931985 y 8183-931986 con 8 líneas. Perfiles y Rajes, Eloy Cavazos. Vámonos, regresamos. Vamos a leer algo rápido del Face porque tenemos llamadas también, Blanquita. ¿Cómo estás? ¿Puedes leerlo o lo leo yo? No, sí, aquí los tengo ya listos. Échale. Y Beth Faz, que nos acompaña como siempre en cada programa. A Humberto Peña dice que uno de los problemas del Piojo es que debe respetar la jerarquía de Guido. Algo similar a lo que nos comentaba nuestro amigo Junior. Alejandro Guerra García, saludos. José Solís, saludos y felicidades por su programa. Muchas gracias. Saludos. Chuy Hurtado, saludos. Boli Blancucci, se equivocó el Piojo en el planteamiento del cuadro ante Puebla y pagó su error. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos, si quieres, más en lo que me cargan los demás mensajes. Aquí tengo también a Jorge, espérame tantito. Jorge Mayerelli Ortiz, saludos desde Ciudad Mier, te manda saludos Blanquita y a Ivette, ahí al programa, saludos. Obviamente. Y tenemos también en YouTube, Blanquita, antes de irnos a la llamada, saludos a Benjamín Salazar, saludos Blancucci y Boli, aquí andamos, felicidades por su jugador. Muy bien, Fitz 23, tal vez que estos jugadores están para la línea de 5. Cuando el Tuca los utilizó, entró en racha positiva y cuando cambió, volvió a caer en derrotas. Valentina Esparza, saludos, solamente voy a dar mi opinión sobre Charlie González. En Rayados no fue un jugador que lucía, fue un estilo de juego de Aguirre que se basa en los extremos y no en los interiores. Va a pasar con Romo, ella dice. No esperamos que luzca en el juego, muy poco va a pasar por él. Pero, ¿qué es lo que pasa con todos los interiores Rayados? Casi ni se nombran en el juego. Vamos a la llamada, Blanquita. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla el Tigre, subcampeón del mundo mundial. ¿Qué pasó, Aldo? Nada, ¿cómo han estado? Excelente. Se ve. Saludos, Blanquita, ¿cómo estás? Saludos para ti también, Tigre, subcampeón del mundo mundial. Muy bien, y me da gusto. No. Oye, oigan, algo que me estaba fijando. Ya Tigre se podría decir que ganó todo, ya es subcampeón del mundo, ¿verdad? No lo ganó. Campeón de la CONCACAF, ¿verdad? Y pues es multicampeón dentro de la liga. Entonces, yo estaba viendo, pues, ¿qué más puede hacer Tigres? ¿Ser campeón del mundo? No ha ganado todo. Fue subcampeón. Pero es que, ¿sabes qué? Lo del subcampeonato es que se hizo algo más de lo que... Se superó algo que... El lugar número 3 es el lugar de la CONCACAF en el mundo. Es el que nos toca. Al ganar el subcampeonato, se cuenta como si hubiéramos ganado el campeonato del mundo. Por eso, para mí no. Es un logro. Somos leyenda del fútbol mexicano, Bolí. Eso es otra cosa. Que otro equipo, ningún equipo de CONCACAF haya ido, estoy de acuerdo. Pero de que ya lo ganamos, no estoy de acuerdo con eso. Es que ese es el problema del fútbol. El fútbol pierdes el primer lugar, no ganas la medalla de plata. Y cuando eres un deportista, sabes que ganas la medalla de plata. ¿Sí me entiendes? No, es una mentalidad diferente. Pues sí, pero esto es fútbol, donde hay un campeón y un subcampeón. Fíjate, tú cuando jugaste, escúchame, tú cuando jugaste en la escuela o jugaste en la prepa o en la secundaria, ibas a un torneo a pelear la final y quedaste en segundo lugar, decías, quedé campeón. Subcampeón. Pero pues no quedaste campeón. No sabes lo que el orgullo que es ganar una medalla de plata, Bully. A mí me daba un coraje perder finales, a mí en lo personal. No sabes. En el básquetbol y en el fútbol. Lo hermoso que es subirte a un podio de segundo lugar. No tienes una idea de lo que es llegar con tu mamá y decirle, mira jefa, ahí está la medalla de plata. Mi hijo, trabajamos mucho y le metimos mucho. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Está bien. Pero bueno, el cotorreo que Tigres ganó el subcampeonato mundial. Nadie
de la CONCACAF había hecho en la historia. Eso sí. Eso sí, ya lo ganamos, ¿verdad? Eso sí. Y luego, ya Tigres ya ganó Liga y CONCACAF. ¿Eh? Ahora, lo que nos falta, Bolí, es una temporada de 40 puntos. Pues ya empezamos mal, güey. Uno de seis. No, puede, puede. Pero temporada de 40 puntos. Tanta inversión de dinero y traes y vendes y haces y haces. Temporada de 40 puntos, papá. Si mis matemáticas no fallan, tú estás peleando 51 puntos en un torneo en el cual ahorita ya perdiste 5. Ya te quedan 46 puntos por disputar. Exactamente. ¿De dónde Exactamente. Tú? ¿De dónde vas a sacar 40? De ser el mejor equipo de México. Bien. De ya está, mi Aldo. Dale, un abrazo. Saludos. No, está cañón este. Oh, yo creo que los 40 puntos, y así hagas 30 o hagas 26, vienen valiendo cuando quedas campeón. Claro, creo que eso es claro. La vida de cada torneo, de cada futbolista, de cada campaña, de cada afición que compra un boleto o un abono o compra un pago, no pago por evento, sino una señal para poder estar viendo los partidos jornada a jornada en su casa. Entonces, obviamente, se busca el campeonato y eso se olvida, o sea, se olvida. Tan es así que el Monterrey lo vivimos, no de hacer 40 puntos, pero de vivir de superlíderes y no lograr el ansiado campeonato. Así es. Saludos a Javier Salazar, a viajar a Chaga, dice lo que les ponen mote de bomba son ustedes y al final están bien inflados. No, para mí esa no es bomba. Humberto Peña, buenas tardes. Sigue faltando el líder de la defensa, es correcto. Germán Carrizales, buenas tardes, Boli y Blancuchis. ¿Quién más? Blancuchis, ¿quién más? Tenemos llamada, Blanquita. Bueno, buenas tardes, ¿quién nos llama? Hola, buenas tardes, soy Alex Alma de Tigres. Ah, ¿qué pasó, compadrito? ¡Qué milagro, qué gusto saludarte! No, aquí siempre escuchándolos, qué bueno. Haciendo aquí algo, pero siempre los escucho, y ahora los quiero saludar a Blanquita y a ti. Gracias. A este programa, compadrito. Pues quería hablar de lo que pasó con Tigres. ¿Eh? Para mí, Boli, creo que el Piojo, lo que le está fallando es de la media cancha hacia el frente. Ajá. La verdad, no me preocupa a mí la defensa, Boli. De 4 o 5 no me importa, porque la defensa, la verdad, le han metido goles circunstanciales. Hasta la temporada pasada, acuérdate cuando puso a Guido allí, de eso no tengo problema y todo, Boli. ¿Eh? De la media cancha al frente, el señor se está envolando. Si te fijas, no sé si tú lo viste, pero en el segundo tiempo, hasta 6 hombres tenían la media cancha, todos al frente. Entonces el Puebla nomás te brincaba la línea y llegaban al mano a mano contra la defensa. Y ese es el problema del Piojo Herrera. O sea, que no hay triangulaciones, no hay algo... Un sistema, un trabajo, es correcto. Exacto, sí, no le veo trabajo, porque si te fijas, van al callejón, no hacen una pared. No, ellos quieren ir hasta la línea. Luis Piñones, la verdad, no tiene nada que hacer ya de titular para mí. Y es más, perdió el balón. Era el empate ahí, Boli. ¿Eh? Todos estamos en el estadio. Era nomás de que se la diera Nico, gol. No, el señor se hizo como siempre. Bolas. Hacer una jugada de más. ¿Eh? Y ahí va detrás del jugador del Puebla y penalti. Totalmente. Entonces, Luis Piñones, para mí... Ahí debe estar Javier Aquino, Bolí. Debe estar Javier Aquino. El chavo está demostrando toda la temporada que jugó muy bien en la defensa. Y ahora lo puedes poner en la media. Porque para mí ya es un comodín. Así para mí ya lo veo como comodín de que te puedes resolver estando en la media. Porque ahí duró muchos años jugando, Bolí. Claro. Florian Tubán por el lado derecho. Dale más tiempo. Allá en Torreón jugó sensacional, Florian. Y ahora a medio tiempo, son 45 minutos, Boli, muy pocos, son muy pocos minutos para ellos, también Nico López. O sea, ya son recurrentes los cambios, Boli. Sí. Y eso no está el bien. Problema es que, perdón que lo diga, el problema creo yo, como bien comentas, el Piojo en lugar de estar ayudando al equipo lo está exhibiendo por las decisiones y el intento de modificar o de tratar de cambiar el panorama, que es correcto que lo haga, para tratar de mejorar el sistema, pero los está exhibiendo y eso también la afición lo ve y es donde empieza a meter la presión. Y aparte, Blanquita, fíjate, lo dices bien, pero eso también te dice que le está dando dando algo a todos y no está bien, en serio. O sea, el 11, tú te mueres con ellos porque son unos capos
y de por darle gusto a todos, estás mandando toda la borda, ¿me entiendes? Sí. Eso no está bien. También hay que tener los pantalones como técnico, Poli. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que el Piojo está cometiendo el error de por tratar de caer bien, de tener ese camaraderismo entre el técnico, jugadores, de ser más que jefe, trabajadores, ser camaradas, amigos, llevarnos bien. Está pecando en esa línea en la cual, pues, hasta ahorita no le está respondiendo. Ya está mi Tigre. Bueno, Boli, y tú sabes que se pierde la confianza ahí moviéndole a todos, y hay que dejar a los capos. Saludos, Boli. Va, saludos, saludos. Tenemos otra llamada, Blanquita. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Blanquita y Boli, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Licenciado de la Rosa. Un saludo. Licenciado, se tenía ratito de escucharlo y saludarlo. 40 puntos, pero más que los 40 puntos, pues terminar bien, ¿verdad? Ojalá hagamos 30 o 28. Yo, o con, algo, pero quedemos campeones. Yo con 32 me voy pando. ¿Para qué quieres 40? No, yo, claro, no, yo y con el campeonato, aunque haya 20, aunque pase de repechaje. No, 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 ese no, ese no. Hay que no, exigirle, hay que exigirle. No. Ah, es que el para campeón del mundo quiere que sean los más los demás puntos. Que rompa el récord ya de puntos. Ah, entonces, para nosotros pasar repechaje sería una tragedia. No, no, pero a mí en lo personal, con este equipo, pasar en repechaje, la verdad, para mí, es fracaso, Linciao. ¿Qué te horcarías? ¿Perdón? ¿Qué te horcarías? Estuve a punto ayer. Ah, ok. Pero no, no. Un alma salvadora me dijo, no, piénsalo bien. No, pues es que yo me acuerdo de un equipo que hizo 40 puntos, 40 y tantos, y salió por la puerta de atrás. 41, ¿no? ¿El León hizo 41? No, pero un equipo de Monterrey hizo 40 y tantos y salió por la puerta de atrás. Ah. En el centenario de 2010. Fue cuando se inventó el gato expiatorio, no chivo, ya no chivo. Ah, okay. ¿Sí se acuerdan? Yo la verdad no me acordaba, ¿eh? Sí, no, sí. Tuvieron que negociar ahí para que saliera en lugar del chivo un gato expiatorio. Licenciado de la Rosa, ¿cómo le fue en el juego de anoche? Un chivo, un poco triste, porque sí, los vi muy diferentes los muchachos, mucha apatía, mucha, ¿se ve? No es apatía. La ausencia de María Sánchez. No, no es apatía. Lo que pasa es de que ya se dieron cuenta los técnicos. Y teniendo un plantel, vas a ver el América, Chivas, Monterrey, le van a jugar como le jugó Eva Espejo la final a Tigres aquí. Exacto. Entonces, sí, y si Tigres no tiene la capacidad de meter lo que tenga que meter, esta muchacha, Ovalle, falle, esta Mayor, falle, pues ¿cómo le haces? Exacto, sí, porque sí tuvieron para meterles antes que se perdió el siguiente, ¿eh? Claro, y después del 1-1 tuvo Valle y tuvo varias. Oye, Boli, y vayámonos preparando, y más aquí en Tigres, en CU, que ya están ensuciando los técnicos, no las jugadoras. Los técnicos están ensuciando el fútbol femenil. Eso de que te da una patada y te levantabas, ahora no duran media hora en el suelo, también ya las damos. Eso lo hace mucho Jaramillo. Es muy colmilluda Jaramillo en el argot futbolero. Ya lo hicieron como 10 veces. Sí. Déjese caer. Pero bueno, nos tenemos que ir a corte, licenciado. Un abrazote y ahí estamos. Gracias. Vamos a corte, pero antes déjenme decirle que si anda usted por Boulevard Puerta del Sol 710, Colonia San Jerónimo, ahí está Tacos Aguaro, tacos estilo totalmente Sonora, donde va a poder probar esa gran variedad de tacos como el taco light, taco man, la hamburguesa, el taco de carne asada, ¿qué más? El pirata, la campechana, el taco de trompo, la papa asada, la barra de ensalada, las salsas deliciosas, la cerveza, la coca, puede ir con la familia. Tenemos su sana distancia. Abrimos desde la 1:30 del mediodía. La verdad, está delicioso. Si no quiere ir, no se preocupe. Llámenos por teléfono. Le voy a pasar el teléfono y se lo llevamos hasta la puerta de su casa o de su oficina. El teléfono es 8186-756182, 8186-756182 o las aplicaciones de Uber Eats y de Rappi. Tacos Aguaro, tacos estilo totalmente Sonora. Boulevard Puerta del Sol 710, Colonia San Jerónimo. Taco que cierra, no es taco. ¿Solo dónde? En Tacos Aguaro. Vamos al corte, Blanquita, regresamos. Esto es... Balonazo Nice. Qué rico pollo, qué delicioso. El pollo que me gusta a mí, me da energía, me da vida, pues vida y me hace feliz.
llegar a Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos. Si vienes de Poniente Oriente sobre la avenida Eloy Cavazos, pasando Walmart, para poder tomar la avenida Comunicaciones, primero hay que retornar en el semáforo de Santa Rosa de Lima y dar vuelta a la derecha en calle Comunicaciones y a 50 metros habrás llegado. Tenemos todo para la industria, en solera, tubería industrial, vigas, canales de todas las medidas, HSS, lámina lisa y acanalada, PTR estructural, soldadura de oxígeno y acetileno. Somos distribuidores de pinturas Berel, en material de acero para la construcción, como Arbex, varilla corrugada, alambre recocido, alambrón, anillos y todo para el soldador. Perfiles y herrajes, Eloy Cavazos. Abrimos los 365 días del año. Tenemos más de 1.500 productos para la industria y público en general. Visítanos en Telégrafos Nacionales, 5029, Colonia Scott. Llámanos al 8183-931985 y 8183-931986 con 8 líneas. Perfiles y herrajes, Eloy Cavazos. Siden Ortho Radiology, especialistas en radiografías dentales. No la pienses, cuando tu dentista te pide un rayos X lateral o panorámicas de cráneo, ven con nuestros amigos de Siden Ortho Radiology. Estamos ubicados en la calle Albino Espinosa, 430 Poniente, entre Mariano Jiménez y Cuauhtémoc, centro de Monterrey. Contáctanos al 8122-616955, 8122-616955. Tenemos horarios de lunes a domingo. Búscanos en Facebook, Radiografías Dentales Siden. Encontrarás precio, calidad, atención, con más de 10 años de experiencia. ¡Sensacional! Disfruta de los mejores tacos estilo Sonora en El Saguaro, el verdadero sabor sonorense. En tacos, La Lorenza, Caramelo, Taco Hass, Taco Light, Taco Man, La Pocha, los de costra, gringas campechanas, tacos de trompo y sin faltar, los de carne asada, papas al gusto, burgers, burritos, frijoles charros, chimichangas. Ordena al 8675-6182. Ven por ellos a Boulevard Puerta del Sol, 710, Colinas de San Jerónimo y Taquea. Estamos en Uber Eats y Rappi. Disfruta de los mejores tacos estilo Sonora en El Saguaro, el verdadero sabor sonorense. Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos. Si vienes de Poniente Oriente sobre la avenida Eloy Cavazos, pasando Walmart, para poder tomar la avenida Comunicaciones, primero hay que retornar en el semáforo de Santa Rosa de Lima y dar vuelta a la derecha en calle Comunicaciones y a 50 metros habrás llegado. Tenemos todo para la industria, en solera, tubería industrial, vigas, canales de todas las medidas, HSS, lámina lisa y acanalada, PTR estructural, soldadura de oxígeno y acetileno. Somos distribuidores de pinturas Berel, en material de acero para la construcción, como Arbex, varilla corrugada, alambre recocido, alambrón, anillos y todo para el soldador. Vámonos, regresamos, Blanquita, pues ya prácticamente para despedir el programa. Nuevamente, gracias, Blanquita, por estar ahorita a las 4 y sigues a las 5 con Limoncito en Balonazo Relax. ¿Vienen los martes de terror o todavía no? No, todavía no, hasta que regresemos a cabina, Boli, retomamos los martes de terror, seguimos con programas de fútbol. Está bien. Blanquita, pues ahí nos vemos el jueves, entonces, despídete con toda la raza, y mañana nos vemos a las cuatro de la tarde con el Joven Maravilla. Gracias a ti, Boli, y me encanta, como siempre, compartir este espacio, hablar con todos ustedes que nos acompañan, programa a programa, y no se vaya, quédese conmigo con Limoncito en martes de fútbol, Balonazo Relax de 5 a 6 de la tarde. Esto fue... Balonazo. Vámonos. Pollos Vidaurri. Siden Ortho Radiology. Tacos Saguaro. Perfiles y Herrajes Eloy Cavazos. PG Tornillerías. Automotriz Lozano. Grúas Tai. Presentó